Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar. El día de hoy inicia nuestro primer encuentro o reunión de la membresía del mes de marzo. Y bueno, esta la vamos a grabar y se va a quedar. Esta es libre para de libre acceso, solamente la del día de hoy. Ya mañana les voy a pasar el link que va a ser para todo el mes. En esta ocasión, bueno, la membresía funciona de manera que cada día tenemos una actividad diferente, de lunes a jueves. Descansamos los días viernes. Los lunes tenemos generalmente Reiki. Los martes hacemos fortalecimientos o alguna reprogramación con Theta Healing. Los miércoles hacemos secuencias, códigos, y los jueves hacemos una meditación. Y bueno, también en esta ocasión, en este mes, les voy a mandar un PDF con un libro que vamos a estar leyendo todos en conjunto. Se los mandaría a su número de WhatsApp o a su correo, según como cada quien se inscribió, y se los mandaría a partir de mañana. Y bueno, si ustedes que están viendo esto aún no están en la membresía, pueden acceder a la membresía en cualquier momento y para cualquier duda pueden contactar. Aquí en los comentarios o cualquier cosa. Bueno, vamos entonces a comenzar. El día de hoy vamos a tener una mezcla. Hoy nos toca lunes de Reiki, pero vamos a hacer como una mezcla donde usaremos varias técnicas. Pero comenzaremos, por supuesto, con Reiki. Así que te pido que te coloques en un espacio donde estés tranquila, donde nadie te moleste, nadie te interrumpa. Y también vamos a cargar una botellita de agua con energía Reiki. Entonces te pido también que vayas por una botellita de agua o un vasito de agua que vamos a cargar con energía Reiki. Te puedo dar unos minutitos en lo que vas por tu botellita, ya que con esta también vamos a trabajar. Déjenme, voy por el cuenco y mientras pueden ir por su botellita, no me tardo. Muy bien, entonces vamos a usar dentro de la misma terapia de Reiki en algún punto sonidos de cuenco y voy a trabajar con estos dos cristales que tienen la función de conectar de acuerdo a sus cortes con nuestras memorias del presente y del futuro. ¿Okay? ¿Por qué memorias del futuro? Porque el tiempo no es lineal, sino que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces vamos a irnos colocando en una postura cómoda. Procura que tu espaldita esté derechita. Puedes recostarte si así lo decides por completo. O bien en una silla, en un sillón o junto a la pared para que tu espalda tenga soporte. Puedes cerrar tus ojos y comenzar a relajarte. ¿Okay? Ve buscando tu postura, la botellita de agua o el vasito con agua lo vas a tener cerca. De manera que cuando yo te lo indique, puedas comenzar a disfrutar de esta energía de Reiki en tu agüita. Solo la pones cerca cuando yo te diga y listo. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Empieza a cerrar tus ojos. Cerrando tus ojos, sé consciente de tu cuerpo. Pon toda tu atención en tu pie derecho, luego en tu pie izquierdo, en tus piernas, en tus rodillas, caderas, en la espalda, en los hombros, en tus brazos, tus manos, cada dedito de tu mano, en tu cuello, en tu espalda. Relaja los músculos de tu rostro, de tu carita.
Inhalamos por nariz y exhalamos por boca. Inhalamos por nariz. Y exhalamos por boca despacio. Una vez más, inhala. Y exhala. Muy bien, vas a dejar libre tu respiración a tu ritmo. Y vas a escuchar el sonido del cuenco. Vas a empezar a imaginar que enciendes tu corazón y extiendes la luz de tu corazón a toda tu ciudad. Conecta con todas las almas, con todos esos seres, con sus sueños. Y nos extendemos al planeta, al universo, a todos los universos, luces, sombras, colores. Llegamos a un estado de total amor incondicional y compasión. Extiéndete más hasta llegar a una luz brillante. Inhala. Exhala. Voy a pedir que salga de cada uno de tus chakras, de tus centros energéticos, la energía tóxica. Ahora voy a pedir que ingrese amor incondicional en tus células, en tus órganos, que te estabilices. Si tienes algún dolor, cólico, náusea, todo esto va a ir desapareciendo y entra energía de amor. Dirige el sonido del cuenco a donde más lo necesites. Inhala profundo, exhala y voy a comenzar a mandar energía Reiki. Te voy a pedir que esta primera parte la intenciones tú para lo que más necesites. Puede ser para una emoción, para tener tranquilidad, para tus finanzas, clientes, para un dolor físico, emocional. Dirige toda esta energía en lo que más lo necesites. Te voy a poner música de fondo y voy a ir pintando y limpiando también lazos o ataduras para que este mes lo vivas con total ligereza, con total agilidad.
y desde el amor. Ahora con uno de los cristales voy a colocarlo energéticamente en tu tercer ojo para que te permita recibir y recordar algo que sea importante de este mes de marzo del 2024. Ahora con el otro cristal voy a pedir que te inunden de protección y de sabiduría, de claridad en tus decisiones. Bien, voy a soltar la carga que llevas en tus hombros, que es tuya. Suelta. Y vamos a utilizar un poquito del método Yuen. Vamos a fortalecer nuestra línea media. Y en esa línea media nos colocamos neutrales. Totalmente neutrales. Nos permitimos conectar con facilidad, gozo y gloria. Con la sabiduría, con la claridad. Y vamos a fortalecernos para soltar las cargas de nuestros ancestros. Vamos a fortalecernos para estar libres de las cargas de nuestros ancestros.
Esto al 100% por tiempo infinito, el 100% del tiempo. Y vamos a reducir esas cargas a 0 menos 0 en el infinito, el 100% del tiempo. Inhala, exhala, reseteamos mente, cuerpo, espíritu. Resetear, reiniciar, recalibrar. Ahora mueve tu cuerpo como tú sientas. Moviendo tu cuerpo, vamos a decir colibrí, 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 utilizando decretos metafísicos para conectar con la alegría. Vamos a decir arco iris, arco iris, arco iris, para conectar con esa energía también de felicidad. Inhala, exhala. Piensa en tu botellita de agua o si la tienes, tómala ahora. Pido que a tu agua ingrese la sabiduría de Lemuria y te permita sanar, autosanarte, te permita conectar con el amor, una gratitud, una fe, con esa energía hermosa. Vuelve a confiar en la divinidad, entrégale tu vida a la divinidad. Y recuerda que los problemas no existen. Inhala, exhala. Voy a mandar esa energía reiki a tu botellito de agua ahora. Inhala, exhala, voy a detener la música. Y con la música disminuyendo, apagándose, vas a imaginar que estás en un bosque, en un jardín, en un parque. Y me ha llegado la energía de que vamos a recibir el mensaje del tótem de las ardillas. Vas a colocarte en ese parque, en ese bosque, junto a un árbol. Y lo vas a abrazar. Imagina que le abrazas y le vas a empezar a agradecer por todo aquello que ya sucedió en este marzo. Puede que tú digas apenas van unos días, pero recuerda, nos adelantamos. Todo lo que ya sucedió en marzo, todo aquello por lo que das gracias. Imagina que abrazas ese árbol. Lo abrazas fuerte, siente su energía, siente cómo conectas tu alma con el alma de ese árbol. Y empieza a agradecer, tómate unos minutos, un par de minutitos para agradecer. Agradece por todo, hasta los pequeños detalles. Por tus amigos, por tu familia. Por tu salud. Agradece porque la divinidad te ama. Y
Siente, sobre todo conecta con esa emoción de gratitud. Agradece. Te voy a volver a dejar la música un minuto y conecta con esa energía amorosa de ese bosque, de ese parque, de ese árbol. Y aparecerá una ardilla que te entregará un mensaje. Inhala, exhala. Agradécela a esta ardilla. Despídete de ella. Inhala, exhala y ve volviendo al presente, ve conectando con tu cuerpo, tiende tus pies, tus piernas, tu rostro, tus brazos y tus manos, y aún con tus ojitos cerrados vamos a activar a nivel cuántico y celular la energía de dos secuencias numéricas que nos van a estar ayudando mucho. Vamos a activar la energía del 777, visualiza 37, 777, 777. Y vamos a instalar en nosotros la capacidad, el sentimiento y a estar listos para recibir riqueza, riqueza en todas las áreas de nuestra vida, riqueza económica, emocional, espiritual. Inhala, exhala y vamos ahora a activar la secuencia 5555. Que es para permitirnos recibir una cantidad enorme de energía milagrosa, energía de luz de la divinidad. Fuertes para ser la energía de la prosperidad, fuertes para ser la energía del dinero en millones, fuertes para ser la energía del amor, fuertes para ser la energía de la gratitud, de la luz, de la esperanza, de la fe, de la confianza. 5555, 5555. Y recibir las mejores noticias. Este mes es el mejor mes de tu vida. Este mes comienzan las mejores oportunidades, las mejores noticias, los mejores milagros. Inhala, exhala. En este mes lo mejor está llegando y seguirá llegando y viene más. Hay más por venir. Solo cosas buenas de ahora en adelante. Inhala, exhala. Muy bien. Ve regresando ahora sí poco a poco, sintiendo tu rostro, tu piel, la temperatura, los sonidos. Y vas a ir abriendo tus ojitos. ¿Sí? Cuando abras tus ojitos, no te levantes de golpe, vete moviendo poquito a poquito y ve despertando.
El tótem de la ardilla es un tótem muy especial, es un tótem que nos invita a tomarnos la vida con más ligereza, a ser como las ardillas, a jugar, a ser curiosos, a aventarnos y arriesgarnos a hacer cosas que quizá a veces por miedo hemos postergado o hemos dejado atrás. La ardilla te dice, deja ese miedo y ven a jugar, juega, sé feliz, diviértete, no te tomes la vida tan en serio y juega más, disfruta más. También nos invita a mover más nuestro cuerpo, a recuperar la agilidad de nuestro cuerpo físico y también nuestra agilidad mental, ya que son animalitos súper ágiles, súper inteligentes. También son muy compasivos y son muy buenos para observar, para analizar y saber qué siguiente paso tomar. Así que este es el mensajito que te da la ardilla y te dice que tengas fe también, que confíes, que las cosas están yendo cada vez mejor, que todo está bien ahora y seguirá mejorando. Vamos a inhalar, exhalar. Ponemos nuestras manitas en el pecho, inhalamos, exhalamos y visualizamos el símbolo de la flor de la vida. Si no lo ubicas, solamente invoco la energía del símbolo de la flor de la vida. Y este símbolo de la flor de la vida se carga en nuestras células, en nuestra información. Muy bien. Vamos a ir despertando. Voy a pedir a la energía del Creador que regresemos desde esa extensión, desde la divinidad, bajamos, nos recuperamos nuestra energía de los universos, de este universo, de esta galaxia, sistema solar, planeta, continente, país, ciudad, la zona de tu ciudad, tu casa. Integra, inhala, exhala, y otra vez inhala, integra toda tu energía, exhala, inhala, exhala, inhala. Exhala, toda esta en ti, toda esta energía. Cuando inhalas, la integras. Vamos a decir, me arraigo ahora y ponemos atención en nuestros pies, imaginando que nos entregamos a la Madre Tierra que nos sostiene y nos cuida y que la divinidad también nos está llenando de bendiciones constantemente. Muy bien. Reintégrate por completo y con esto terminamos nuestra primera sesión de la membresía del mes de marzo. Espero que les haya ayudado, que les pueda ayudar y contribuir en algo. Como les digo, esta se va a quedar gratuita, así que si incluso ustedes mismos, ustedes mismas quieren compartir, lo pueden hacer. La voy a subir al canal de YouTube en unos minutitos y ya ahí podrá estar. O si tú quieres repetir, se puede repetir. Y bueno, mañana ya tienen el link que será exclusivo para los que están inscritos y les voy a mandar su PDF con el libro que vamos a leer en este mes. Y pues ya sabes, la energía que vamos a estar usando. Ah, esperen, hay una cartita que nos tocó. Y esta cartita dice, refleja la compasión de Dios. Sé amable con los otros. Ten un corazón que entrega, que comparte y perdona a los demás. Así como Dios, Cristo, la divinidad, como tú le llames, lo haría. Y como ha perdonado y te perdona a ti y te ama a ti por siempre. ¿Qué es de la energía? Y es una cartita, ahorita se las voy a los que están en el grupo de WhatsApp, se las voy a poner ahí y los que estén en Telegram se las comparto en Telegram. Si tú no estás ni en Telegram ni en el grupo de WhatsApp, la información está en la cajita de descripción o lo puedes directamente en los comentarios decirme, yo quiero estar. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Cualquier duda me escriben, ya saben, de preferencia ahorita no hacer muchas actividades. Su agüita se cargó con la energía, entonces les sugiero que la estén bebiendo. Pueden compartirla con alguna otra persona, animalito. Y bueno, eso sería todo. Descansen. Muy buenas noches. Déjenme detener la grabación. Y los que estén en YouTube, muchas gracias.